Y nos quedamos con las disculpas públicas que pidió el ministro. Ahora, ¿quiénes son los colaboradores del presidente? Lo define el presidente de la... ¿Toma como que fue una amenaza de Aníbal Fernández a Nick? ¿Fue una amenaza? Es muy, muy desafortunado y yo me quiero quedar con las disculpas públicas que pidió el ministro. ¿Te quieres quedar con eso? El gobierno busca, como ha pasado con una sucesión de hechos desde la foto de Olivos para acá, tratar de que el tema se cierre. La cuestión es que los temas que lo involucran el gobierno se cierran, pero recién cuando aparece otro escándalo, y escándalos que, insistimos, no son cuestiones que saca a relucir o la prensa o la oposición o algún sector de poder que lo incomoda. Es el propio gobierno el que le comete este tipo de torpezas y de situaciones que generan malestar, repudio, hasta de los propios seguidores. Hoy, obviamente, la oposición siguió machacando desde el exterior. Mauricio Macri planteó en un tuit de la solidaridad, dice que se viene una época muy oscura, todos somos Nick, escribió el expresidente desde su cuenta de Twitter. Y, obviamente, un repudio generalizado, con una situación que ya comienza a analizar la justicia, con el colegio que tomó distancia tratando de no quedar enredado en la polémica política. El colegio trata de buscar una situación de toma de distancia, pero con una situación que, como decíamos, le genera otro problema más al gobierno en medio de todos los problemas que ya tiene, ¿no?